Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un tier list de Shichibukais. Y lo estoy haciendo aquí con un montón de nakamas, lo estamos haciendo en directo, pasándolo en grande, así que recuerda estar suscrito, recuerda dar un like si te gusta este tipo de vídeos. Y nada, un tier list aquí en directo con los nakamas. Y voy a colocar a todos estos personajes, a los 11 Shichibukais, pero por gusto, o sea, por qué personajes me gustan a mí más. No vamos a colocarlos ni por poder, ni por fruta del diablo, ni nada de eso. Simplemente vamos a hacerlo por... pues simplemente porque... por gusto. Por los personajes que me gustan o no me gustan. Los voy colocando por escalones, como siempre, como si fuera un tier list. Y luego ya de izquierda al mejor a derecha, el peor, según cada escalón. Así que vamos a empezar. ¿Cuál es el que menos me gusta? A ver, pero de los que... el que menos me gusta yo creo que va a ser este de todos. El que menos. ¿Por qué? Aparte de porque se ve bastante feo. Porque no conocemos nada de él. Ha aparecido dos o tres veces en la serie. Entonces... o dos solamente. Weevil. Entonces... lo habéis acertado, ¿eh? Entonces yo creo que está claro que Weevil tiene que ser el último porque hemos visto muy poco de él. Aparte de haber visto poco de él, no hemos visto nada de su poder, no conocemos nada de este personaje, ha aparecido pocas veces... creo que está justificado que sea el último. Así que vamos a pasar al siguiente. Y tengo que decir que esto es muy, muy, muy complicado, ¿eh? Porque es que de aquí, si lo fijáis, todos los Shichibukais son personajazos que todos me encantan. Entonces vamos a tener un problema muy gordo aquí. Porque me gustan todos, ¿eh? Pero problema, ¿eh? O sea, ahora mismo esto es imposible de hacer nakamas. O sea, no sé cómo hacerlo. Me gustan todos. Es muy difícil. Estoy por empezar por poner el mejor arriba ya, el que más me gusta, y ir recortando. Pero es que es muy difícil, ¿eh? Si voy un poco lento, perdonadme, pero es que es muy complicado, ¿eh? Vamos a colocar... qué complicado. Vamos a poner a Kuma, nakamas. Vamos a poner a Kuma aquí delante... ya sé que es muy complicado. Sé que me vais a matar por las elecciones que estoy haciendo, pero es que Kuma es un personaje muy molón, con una fruta que mola mucho. El diseño también me gusta, pero no le veo tan guay, por así decirlo. O sea, no le puedo comparar, por ejemplo, con Doflamingo o Mihawk. Entonces, tengo que poner a Kuma aquí, nakamas. Lo siento, pero sí. Sí. Hazlo en relevancia. No, hombre, relevancia no, porque todavía hay personajes que no me han parecido muchísimo. Vale, vamos con el siguiente, nakamas, que va a ser... basándonos en diseño y tal, el personaje es que es muy complicado, ¿eh? No me odiéis, pero creo que vamos a poner a Jinbe. O sea, Jinbe mola, todos sabemos que es un personajazo, que ha hecho muchas cosas importantes. Pero en cuanto a diseño, que estamos hablando de diseño, me gusta menos que alguno de los que están por aquí. O sea, que el personaje también mola mucho y ha hecho mucho por Luffy, pero me gusta menos, la verdad. Y ya sé que es muy importante para la historia, ya sé qué tal, pero... hoy por hoy, a las 9 de la noche haciendo este tier list, yo le voy a poner aquí, la verdad. F por Jinbe. Jinbe C, no, más que no fijéis en esto, nakama, simplemente por poner dos aquí, dos, dos, dos y tres a lo mejor. Simplemente por colocarlos, en plan de 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No es porque sea una C o porque no me guste, simplemente es hacer un ranking. O sea, es más, lo voy a cambiar, así se entiende mejor. Jinbe, es complicado ponerle aquí, ya lo sé, es muy complicado, nakamas. Es un personaje muy, muy importante, pero en cuanto a diseño y tal, en general... vamos, con el siguiente... vamos a colocar a Kurohige. Puede que me arrepienta de esto porque sé que es un personaje muy importante para la serie, muy importante para la historia. Puede que sea el antagonista principal de One Piece. Es un personaje que me gusta, pero estoy viendo los de abajo y la verdad es que a mí personalmente me llaman más la atención y me gustan más. Entonces, esto es un poco ver el personaje que más me gusta en cuanto a diseño, cuál es más cool y tal. Creo, y solo creo, que Kurohige debe ocupar este puesto y que me gusta más que estos, a lo mejor. Pero es que todos me gustan acá más. Me gustan todos los personajes. Menos este. Este es a lo mejor el único que no me gusta mucho. Porque vale, tiene una cara sardina que flipas. Siguiente. Baggy el payaso. Ya sabéis que mucha gente critica a Baggy. A mí personalmente me gusta. A mí personalmente me parece un personaje muy gracioso. Y le voy a colocar aquí, la verdad. Me parece bastante gracioso. Es un poco payaso, obviamente. Pero a mí me gusta Baggy, así que le voy a dejar aquí. Siguiente, nakamas. Ya sé que me vais a matar porque estáis viendo a Gekomori aquí. Y le voy a poner arriba y me vais a matar. Porque me encanta, porque me guste. Ya lo sé, pero no pasa nada, nakamas. Ha caído un dios. No, Baggy Senpai. Ahora le queréis, ¿eh? Vale, vamos a poner... buah, la gente en el chat diciendo, ¿pero cómo? Madre mía, estáis flipando, ¿eh? Mori es el más débil por mucho. Sí, sí, puede ser el más débil este tío, pero es por gusto, nakamas. Vale, delante de Baggy el payaso. Es que lo tengo que hacer, nakamas. Ya está. Podéis salir del directo, podéis desuscribiros, venir a mi casa y darme un navajazo. Podéis hacerlo. O sea, yo no entiendo. O sea, yo entiendo que ahora mismo me odiéis y digáis, ¿qué haces poniéndolo ahí? Es un personaje súper querido, tal, pero yo qué sé. ¡Asesino me estás diciendo! Madre mía, soy el impostor, ¿eh? Ahora mismo soy el impostor de los canales de One Piece. Me encanta Law, me gusta muchísimo el personaje. Hay cosas que no me gustan, en plan de... yo qué sé, en plan de que a todo el mundo le guste tanto, que todo el mundo sea Law, Law, Law todo el rato. Puf, F por Krusty. Pues yo que sé, hay cosas que
no sé, como por ejemplo con Enel, que a todo el mundo le guste tanto y me parece que le sobrevaloren, me hace como un poco cogerle algo de tirria. Y luego me gusta. Yo sé que me gustan todos los de aquí, pero tengo que colocarlos de alguna forma, Nakamas. Si lo llego a poner así, me ibas a odiar igual. Así que tengo que hacerlo, Nakamas. Esto es muy complicado. Os invito a vosotros a hacerlo, ¿eh? No, no me encanta llevar la contraria. Esto es mi opinión, son mis gustos. Pero también te digo, son mis gustos de hoy a las 9 de la noche. Mañana a lo mejor me levanto, me tomo un café y coloco esto así. Pero es que es muy difícil, Nakamas. Antes de criticar, intentarlo, por favor. Coger este tier list, luego lo pegaré por ahí para que lo hagáis. Os invito a vosotros a hacerlo y a comentarme en @alucinomi en Twitter. ¿Te sientes bien? Preguntan. Os invito a vosotros a hacerlo y a posteármelo en @alucinomi. Y así podéis poner todos a Gekomori abajo del todo y me decís vosotros lo que opináis, Nakamas. Ya sé que, madre mía, me estoy diciendo que si tengo COVID-19. Que yo que sé, Nakamas, que esto es la opinión al día y ya está, y punto, venga, vamos a divertirnos todos, vamos a pasarlo muy bien. Siguiente. Es muy difícil, Nakamas, es muy difícil. Dejadme en paz, por favor. Estoy de broma, vamos a poner a Gekomori, venga. Pero sinceramente, no por tocar ahí abajo, sino porque si me gusta, lo tengo que poner aquí. Mirad, es el top 5. Y me gusta más que alguno de estos personajes, pero menos. Que yo que sé, que Lo, ya sé que es un molón, que mola más que Gekomori, ya lo sé. Pero es más por gusto personal, porque ya sabes que mi arco favorito es Thriller Bark y ya está. Vale, siguiente. Boa, Hancock, yo creo. Y aquí, pues habéis visto que están, pues yo que sé, los tres padres de One Piece, los tres cerditos del cuento. A ver cómo los colocamos. Yo lo tengo claro. Vosotros no sé si vais a matarme y vais a venir a mi casa a atentar contra mi vida después de que los coloque. Pero bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Por cierto, si os está gustando, dejar todos un buen like en el directo, Nakamas. Y cuando acabe esto, pues seguimos con el preguntas y respuestas. A ver, estoy pensando, ¿eh? Todavía se pueden hacer cambios, tranquilos. Nah, es coña. es coña, ya está, vale. Ya sé que es muy impopular opinión. Hoy me he levantado así y ya está, chicos. Vamos a hacer una cosa. ¿Algún cambio? No, vale. Oye, ¿esto era al revés? Yo creo al revés. Sí, era así, Nakamas, ¿o no? Bueno. Así está bien también. Baggy. Lo. Vale. Boa Hancock. Pues qué decir, Nakamas. Es un personaje que me encanta también. Tengo su pop. Me encanta. ¿Dónde está mi antorcha? Eres mi ídolo, dice uno. No, mi arco favorito no es Dressrosa, chicos. Silveria Silva, no. Yo me equivoqué en el vídeo y dije que mi arco favorito era Dressrosa. Yo me refería a que era el mejor arco de One Piece, en mi opinión. Lo dije yo mal, chicos, lo siento. Me refiero a que Dressrosa es el que creo que es el mejor arco de One Piece. Mi favorito es Thriller Bark. Me equivoqué al decirlo, güey. Vale, siguiente. Tengo bastante claro que entre los tres que más me gustan son estos, obviamente. Si no, no estarían aquí. Y vamos a colocar primero a Crocodile. Un personaje muy molón, muy badass, muy cool. Muy New York City style. Me gusta bastante este personaje. Creo que he bebido demasiado Monster. Pero yo lo pondría aquí. Me gusta bastante el personaje. Imagino que con esto sí que estaréis de acuerdo, ¿no? Bueno, alguno lo sabe quién voy a poner primero. Lo tenéis bastante claro. Voy a poner a Crocodile aquí. No me digáis que no es un personaje molón, que está bastante guay. Tiene cara de sapo un poco ahí, pero mola bastante. Siguiente. El dios amado por todos en One Piece. O mi villano favorito. Pues ya lo sabéis, chicos. Ya está, ya podéis sacar captura. Poner carteles míos por la calle y que me maten. Porque es un cuadro este tier list, ¿eh? Es un cuadro. Pero yo que sé, Nakamas, que esto es lo que te levantas hoy y lo pones así. Y ya te sale hacerlo así. No sé, por gustos, pero yo que sé. Mañana me levanto y pongo lo aquí, ya lo sabéis. Lo he dicho 5 veces, pero es que es así. Estos tres son los más molones. Son los que más me gustan. Gekomori, ya sabéis que es algo personal. Boa Hancock mola mucho. Su fruta, ella. Jinbe, pues es queridísimo. Pero es que, Nakamas, hay que colocarlos de alguna forma. Son 11 personajes, o 10 por lo menos, muy molones. Pero hay que colocarlo de alguna forma. Yo os lo he dicho, hacedlo vosotros. Y me lo paséis por Twitter porque es complicado, chicos. Es muy complicado hacer esto y no dejar mal a alguien. Porque yo pongo aquí a Kurohige cuando va a ser el principal antagonista de One Piece. Y le tengo que poner aquí abajo, pero es que es un personaje importantísimo. Pero si tiene que competir con estos, que también me gustan mucho, pues está. Es lo que hay, chicos. Es como si haces un tier list de los Mugiwaras. Pues yo qué sé, chicos. Es que vas a dejar a alguno en mal lugar abajo y solo puede ganar uno. Vale, ya he dicho que Crocodile es un molón por fruta y por todo. Mihawk creo que es de los personajes más cool de One Piece. Mejor creados así, el diseño está increíble, súper super cool, super todo. Es un personaje que mola muchísimo. Estoy deseando tener su pop. De este hombre ya tengo su... Este también se merece un pop. Este no, pero lo quiero. Mihawk también se merece... Digo, Mihawk Doflamingo se merece un pop. Por eso lo tengo en mi estantería. Porque él lo tiene. No es como estos dos. Entonces, este hombre tiene pop. Lo tengo en mi casa. Es mi villano favorito de One Piece, creo. Me parece que es de los mejores de One Piece, sin duda. Entonces, yo qué sé, chicos. Tengo que colocarle primero porque a mí es el villano que más me gusta de One Piece, sinceramente. Me parece que su historia entre Rosa y todo eso está muy bien creada. Y yo qué sé, Nakamas, me ha salido así, pues ha salido así. ¿Qué voy a deciros que no sepáis ya? Si es que... F por Kuma... Respeto por el hombre arena. Bueno, chicos, se va a quedar así. Ya sabéis que Doffy es mi villano favorito de One Piece. O sea...
sabéis que esto va a acabar así. Y yo qué sé, os invito a vosotros a hacerlo de nuevo porque es muy difícil, es muy difícil. Y lo vamos a dejar así, nakamas, así que hasta aquí llegaría el vídeo. Espero que os haya encantado, que me dejéis vuestros comentarios abajo y vuestra opinión. Y yo qué sé, nakamas, es muy complicado, no me matéis. Me estoy repitiendo mucho, pero es que es muy complicado. Espero que el vídeo te haya encantado, si es así, te dejo por aquí a la derecha otro que te puede gustar muchísimo también. Seguramente también va a ser un tier list o una lista de reproducción con tier list. Y por aquí a la izquierda te dejo el botón para que te unas a mi tripulación. Así que ya sabes, pincha ahí. Y si quieres suscribirte a mi canal para odiarme por lo que he hecho a Gekko Moria y por lo que he hecho a Lo. Así que lo tenéis, nakamas. Un saludo, nakamas.